La colección Plazas y calles de Lucena del egabrense Manuel Marín llega a la Sala Azul de la Casa de los Mora de nuestra ciudad después de varios años de exilio en Bilbao, desde que estos cuadros abandonaran la oficina de Caja Sur en la calle Montenegro, en la que permanecieron colgados durante más de 30 años. Esta serie de obras, compuesta por un mural con la iglesia de San Mateo presidiendo la Plaza Nueva, junto a seis cuadros de pequeño formato, ha sido finalmente cedida por Caja Sur al Ayuntamiento de Lucena, y en su primera exposición pública se acompaña de una serie de pinturas de diversa temática del mismo autor, según ha explicado el edil Jesús Gutiérrez, comisario de la muestra. Esto es el resultado de una inquietud que habíamos compartido nuestro alcalde Juan Pérez, Paco Cobo, director de Caja Sur en Avenida Parque, y este es el resultado. Seis cuadros de plazas y rincones de Lucena, tamaño pequeño, y un mural de grandes dimensiones de la Plaza Nueva y con San Mateo al fondo, que forman parte ya de nuestro patrimonio, y la verdad es que es una satisfacción y un orgullo. Ya desde el ayuntamiento y de su alcalde, pues se concretarán los sitios de ubicación de estas obras. El alcalde de Lucena, Juan Pérez, junto al autor de las obras, Manuel Marín, el gerente de Caja Sur en Lucena, Francisco Cobo, y el propio Gutiérrez, han inaugurado esta exposición, que se ha cerrado con la firma del convenio de cesión de las obras al consistorio lucentino por parte de Caja Sur. Cobo ha reseñado que las obras vuelven a nuestra ciudad para quedarse donde estuvieron durante más de 30 años. Primeras gestiones para ceder estos cuadros por parte de Caja Sur al Ayuntamiento de Lucena se iniciaron hace ya unos años a través de nuestro querido Manolo Lara, al que desde aquí pues le mando un fuerte abrazo lleno de esperanza y fortaleza. Y bueno, estas obras durante más de 30 años estuvieron decorando la oficina de Caja Sur en calle Montenegro. Y cuando se hizo la reforma, que me pilló a mí allí trabajando, pues intentamos recuperar estas obras para el patrimonio de Lucena. Después de varias gestiones que han retomado Jesús Gutiérrez, mi compañero en Caja Sur durante tantos años, y nuestro alcalde Juan Pérez, por fin hemos podido conseguir que hoy se vean plasmadas en esta exposición. Por su parte, el alcalde Juan Pérez ha mostrado su agradecimiento a cuantos han hecho posible que el trabajo de Manuel Marín pase a integrarse en el patrimonio municipal, y señalaba que los visitantes podrán disfrutar de esta exposición de varias obras adicionales del mismo autor con temáticas y técnicas diversas. Ellos en todo momento lo que han hecho ha sido intentar facilitar que este proceso al que ahora llegamos pues se haya podido realizar de la manera pues más fácil y más llevadera posible, porque es que no hemos tenido ninguna traba, ningún tipo de inconveniente para poder formalizar la firma del contrato de cesión, como ha dicho Francisco Cobo, que es indefinida, a favor del Ayuntamiento de Lucena. Como decía Jesús, forma parte ya del patrimonio local. Manuel Marín, autor egabrense, nacido en 1943, realizó estas obras hace unos 30 años con técnicas variadas que van desde el acrílico al óleo, pasando por la sanguina o el carboncillo. Marín ha trabajado temáticas variadas como el paisajismo o los bodegones, siempre dentro del arte figurativo. Pintor desde siempre, se formó visitando exposiciones y copiando a clásicos como Sorolla, Juan de Arellano o Velázquez. La exposición puede visitarse en la Casa de los Mora durante las próximas semanas en el horario habitual de apertura de este centro cultural lucentino.